principio dar las gracias al festival por acoger mi primer largometraje, ¿no? Dar las gracias al festival, que es un proyecto que acabamos de terminar prácticamente hace una semana. Es la primera vez que se ponía ante el público en pantalla grande y demás. Bueno, este proyecto, bueno, ya hace muchos años, desde que salimos de la facultad, un grupo de amigos, empezamos a hacer cortometrajes en vídeo, después en formato cinematográfico, formamos la productora Letra M. En ella fuimos aprendiendo de las diferentes labores de lo que son los distintos departamentos del cine. Cada uno nos fuimos encauzando por diferentes sitios, realizando labores de montaje, de guión, de dirección y demás. Y empieza uno a desarrollar proyectos de largo. En este caso, hace como cuestión de 2 o 3 años, con el co-guionista con el que he escrito Ali, Rafael Cobo, pues empezamos esta andadura, un proyecto que nace intentando contar una historia fresquita, de un poco con la atmósfera de películas que también nos gustan, de indie entre comillas, un poco independiente americana, que fuera fresquita, un poco insolente a rato y que también emocionara al mismo tiempo. Y surge el proyecto de Ali, ¿no? Ali, una chica de 18 años que tiene miedo a conducir y miedo a enamorarse, ¿no? Fruto también de las vivencias que tiene en esa relación particular que tiene con su madre, que al contrario que ella, pues es más enamoradiza. El personaje que realiza Verónica, madre e hija. Y por un lado, ella tiene como una pequeña máscara que en la que intenta no mantenerse invulnerable, ¿no?, a todo el tema de las relaciones, ¿no?, y todo lo que sea cuestiones de amor. Entonces tiene pues esa relación con sus amigas, que también es especial, en el que tienen una conexión un poco particular también, ¿no? Hablan de una manera un poco insolente, irreverente a ratos, ¿no?, pero no dejan de ser unas adolescentes, ¿no? Y el vecino, en fin, hay una serie de detalles. Creo que la peli va dando pequeños escaloncitos en cuanto a la emoción y en cuanto al desarrollo de la historia, con detalles sutiles y demás. Y creo que al final la intención era un poco que hubiera un poco de todos los ingredientes, ¿no? Pues de frescura, y sobre todo de emoción al final, ¿no? Y bueno, que estoy muy contento con la labor de todo mi elenco artístico, ¿no? Nadia creo que está estupenda, ha tenido que todo el peso de la película recaído en ella, ¿sabes? Tenía que estar allí desde la primera secuencia hasta la última. Era la protagonista absoluta, estaba todo hecho está contado todo desde su punto de vista. Y bueno, Verónica, creo que hay una química, una relación especial, creo que hace, que realiza una interpretación de la madre que yo creo que al final conmueve, ¿no? Esa Ali y esa Alicia, esa madre e hija que al mismo tiempo se quieren parecer y no quieren parecerse, que reniegan del parecerse, pero al mismo tiempo quieren tener algo en común, ¿no? Y Adrián, en este caso, que es casi el antagonista de Ali, al que se atreve a acercarse y no acercarse. En fin, pues un poco eso es Ali. Para mí, cuando terminé el rodaje, sabía que, bueno, que siempre queda el proceso de postproducción y se sabe que, pero sabía que ahí te dirían todavía que la película tenía que seguir creciendo, ¿no? Que no se trataba simplemente de acomodar el sonido ya de una manera mejor y tal, sino que para mí tenía que seguir creciendo. Para mí el sonido, siempre lo dije y siempre se lo comenté a Julio de la Rosa, que mi colega y amigo y al mismo tiempo un gran músico, que ya ha hecho varias bandas sonoras, que para mí era muy importante, ¿no?, mantener el tono o la atmósfera que queríamos crear de este tipo de película, que fuera, ¿sabes?, que para ello la música era muy importante, que conviviera con el personaje.
a rato una música un poco punky o tosca o de garaje, pero que estuviera un poco con qué ronda por la cabeza del personaje, ¿no? Y al mismo tiempo una música extradiegética en determinados momentos emocionales, los silencios para mí que también eran muy importantes, el sonido, ¿no?, que representa el mar, ¿no?, para una chica que dice que no le gusta el mar y que no quiere estar en el mar, pero que al mismo tiempo ese sonido está ahí presente en ella. Estoy muy, muy contento con que esa pretensión que se tenía al principio haya llegado a muy buen puerto. Creo que la banda sonora tiene todos los ingredientes. Creo que hace un dibujo muy interesante a lo largo de toda la película. Y el sonido, aparte, también era muy importante porque en varias escenas de la película se juega mucho con el fuera de campo, ¿no? Porque digamos que la cámara siempre está con Ali, ¿no? Era una, a la hora de la escritura fue como un poco tirarnos piedra en nuestro tejado porque ningún personaje se desarrolla o se presenta si no es a través de la presencia de la protagonista, ¿no? Entonces Love también nos ayudaba a darle carácter al personaje, o sea, por ejemplo la aparición de Antonio y demás, ¿no? Lo que está haciendo ese personaje fuera de campo está caracterizándolo, y entonces creo que Pelayo y todo el equipo de la bocina de sonido allí en Madrid ha hecho también un gran trabajo. Ali, yo creo que cuando cada vez que entraba un hombre en casa veía que si luego salía mal no sentaba bien. Entonces tiene pues como ese miedo y se crea su mundo un poco para evitar el dolor y esa máscara. Y luego pues en la peli es como un aprendizaje, ¿no? Que sí que es posible, que te puedes enamorar y que es precioso enamorarse. Nos gustaba hablar de un poco de la desubicación, ¿no?, en el del mundo, ¿no? Los niños que quieren ser mayores, como en el caso de los que compran bebida en la escalera o tal, los mayores que se comportan en muchas ocasiones como niños y los adolescentes que están como a medio camino, ¿no?, entre un lado y otro. En realidad, el juego entre la madre y la hija siempre estaba ahí. Siempre es la madre le enseña las uñas pintadas de los pies y la hija, sin embargo, es la que dice que cada vez te parece más a mí, cuando en realidad tendría que ser al revés. Siempre hay un juego, ¿no? Por eso hablaba antes de esa, como al mismo tiempo, querer parecerse, querer hacer cosas y sentirse como la otra persona, pero al mismo tiempo no quererse, o sea, huir de eso, ¿no? Porque en el fondo, Ali y Alicia, ¿no? Es Ali que quiere llegar a ser Alicia. Alicia es más enamoradiza, es más todo lo contrario que ella, ¿no? Es un poco lo que a lo largo de la peli se va descubriendo, ¿no? Que simplemente ella ha hecho un mal aprendizaje de lo que es las relaciones, ¿no? Pues con mucha ilusión y responsabilidad también, porque es mi primer prota en la pantalla grande y como un reto. Además, hacer de Ali ha sido maravilloso, el trabajar con Verónica y con Adri y con Julián, increíble, y con Paco. pues un reto y me lo pasamos muy bien en Sevilla. Estuvimos 2 meses allí muy bien y con muchos ensayos y muy bien. Bueno, me hizo mucha ilusión, leí el guión y me gustó mucho la historia y me pareció un buen personaje, complicado, muy diferente a mí, porque yo soy como madre o intento ser todo lo contrario de lo que es esta Alicia. Yo soy una madre muy dedicada a mi hija y muy presente y hago de chofer de mi hija, de consejera, de cocinera, de todo, ¿no? Y esta mujer es muy diferente a mí y eso me hacía gracia, probar a hacer esta madre tan, tan preocupada con sus propios problemas y, como decía el compañero, que ha decidido que todavía no va a tirar la toalla y que todavía puede encontrar un novio. Piensa que ella se ve como una mujer de 20 años, ¿no? Sí que ha sido complicado porque yo creo que tenías que tener muy claro un marco. Era un aprendizaje, era Alice tenía que quitar la máscara y darse cuenta que y darse una oportunidad también a ella misma.
Y además complicado porque utiliza una manera muy peculiar de decir las cosas, es muy, muy irónica, pero a la vez muy sensible. Ella tiene un mundo creado propio y que no se lo desmantelen, ¿no? Las cosas, ella se siente segura en ese mundo y en el momento que sale ya se siente insegura y no le gusta, y entonces tenías que tener como muy claro el marco, y es muy diferente a lo que he hecho. Para mí forma parte de esa atmósfera indie o llámalo fresquita o no sé, el frescura, el que las cosas pasen, el por qué no pueden ocurrir las cosas. O sea, a mí, tanto a Rafa como a mí, nos divertía que por qué en vez de regalar un ramo de flores que llevas a un hospital a un familiar, por qué no va a aparecer un grupo de mariachi cantando una canción. Porque, o sea, no está prohibido ni tal, se le puede ocurrir a alguien y hacerlo, ¿no? ¿Y por qué no, no? Entonces, el personaje de Julián Villagrán formaba parte de la misma historia que se quiere contar, que es que las relaciones son absurdas, complicadas, hasta el punto de alguien no se atreve a enamorarse, la madre es enamoradiza de por sí, y pueden ocurrir que haya relaciones tan absurdas como que tu vecino que trabaja en una inmobiliaria tenga una novia en Bollywood. Entonces jugamos un poco eso, jugamos a que fuera un personaje que desarrollara un poquito más, también una clave un poquito más de humor, el personaje de Ali, ¿no? Para decir, es absurdo lo que hace, ¿por qué no vas a un psicólogo, ¿no? Porque te está mintiendo, inventándote una novia, ¿no? Y a lo largo de la película se desarrolla. Hay mucho diálogo en referencia a Vicente, reconoce que está muy solo, ¿no? Porque era como una manera de rebotar en otro personaje lo que le está ocurriendo a ella, pero como ella tiene las orejeras puestas y no quiere darse cuenta, pues tío, estás muy solo, te pillas un dálmata y estás solo. Y también lo que pasa es que no se ha desarrollado al final en lo que la película, pero al principio también estamos dibujando un poquito más esa historia de que es un agente inmobiliario que en el fondo es muy tierno y humano, y lo que se dedica es a recoger las cosas que la gente se deja abandonar en las casas que abandonan, ¿no? Entonces lo que hace es como un ejercicio de ir atiborrando su casa de elementos que se va encontrando por no dejarlo solo allí en las casas que alquilan. Bueno, pues a ver, yo creo que mi personaje, Julio, lo que tiene que ver en este camino de Ali es, digamos, lo que él pretende es enseñarle a Ali que no pasa nada por enamorarse, que es bonito, que se puede disfrutar, que como quitarse esa coraza, ¿no? Es lo que intenta él poco a poco, desde la sinceridad, sabiendo que ella es así, sabe cómo es, le gusta en realidad a Julio cómo es, y bueno, eso es mi cuestión, ¿no? Mi lucha con ella, que se atreva a enamorarse, que se atreva a abrirse, que no pasa nada. Bueno, yo creo que en el fondo todos estamos llenos de miedos, ¿no? Cuando eres adolescente tienes miedo a miles de historias, miles de cosas, y eso nunca va a cambiar. En este caso, pues eso, puedes tener miedo a conducir, miedo a enfrentarte en el fondo, ¿no? A mostrarte, ¿no? Es más fácil siempre tener las espaldas cubiertas, ¿no? En todo este mundo. Yo creo que antiguamente, ahora, siempre intentamos reservarnos un poquito de... No nos mostramos del todo porque corremos el peligro de recibir palos que a lo mejor es mejor dejar a una cierta distancia. No sé si eso responde más o menos a tu pregunta o no.